Anabela, Marcos, Damián, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va a ustedes? Bueno, el gusto poder establecer este contacto. Ahí nos estamos viendo. Comienzo con vos, Anabela. Decía que se ha establecido un importante protocolo en el caso de que tengan que volver a la actividad, ¿no es así? Sí, así es. En primer lugar, buenos días, buenas tardes a toda la audiencia, a todos ahí en el piso. Quería contarte que, junto con Damián y Marcos, los tres profesores, estamos representando a cerca de 40 centros de actividades físicas acá en Arroyito, entre ellos gimnasios, estudios de yoga, de pilates y academias de danzas. Bien. Ese protocolo indudablemente responde a todas las cuestiones que tienen que ver con la salubridad para poder comenzar con la actividad, ¿no es así? Sí, en primer lugar, en una primera instancia, se presentó el protocolo que viene confeccionado desde la Cámara de Gimnasio de la provincia de Córdoba, ajustado acá a la infraestructura de los gimnasios locales, acá de Arroyito, y se presentó el 27 de abril a la municipalidad, a nuestra municipalidad, a través de la Dirección de Deportes, para ser presentado al COE. Y en una segunda instancia, se volvió a rever el protocolo y el 11 de mayo se vuelve a presentar a la municipalidad a través de la Dirección de Deportes para que fuera presentado al COE Central de Córdoba para así ser evaluado y analizado. Y bueno, estamos esperando las respuestas. Cabe aclarar, Oscar, si me permitís, que el COE evalúa el protocolo, lo analiza, lo aprueba. Es un estricto protocolo que va a garantizar la salud, la seguridad y para llevar confianza a todos los alumnos de todos nuestros gimnasios para que puedan volver a los gimnasios y a los centros de actividades físicas tranquilos. Bien. Bueno, Marcos, yo creo que fue necesario la unión de todos ustedes para poder llevar adelante esta propuesta, ¿no? Sí, así es, Oscar. Bueno, entre todos los dueños de los gimnasios y las academias y centros de actividad física pudimos ponernos de acuerdo. Creo que fue algo muy positivo en general, no solo en particular por esta situación, sino que hemos logrado establecer como un acuerdo acerca de cómo vamos a enfrentar la reapertura de los gimnasios, ¿sí? Logramos que exista un protocolo estricto y normas de control para poder hacerlo de la mejor manera. Así Bien. Que fue muy bueno poder estar en contacto con todos los colegas. Bueno, y por ende, como lo decía yo en la introducción, han tenido una importante respuesta por parte del municipio de nuestra ciudad en cuanto a este pedido. Damián, te lo pregunto a vos, Damián. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Nos han recibido tres veces, cuatro. Anoche tuvimos una reunión también, así que cuarta vez que ya nos juntamos. Realmente hay una predisposición desde el municipio para que podamos volver a abrir. Lo que pasa es que también somos conscientes de que no depende del municipio, sino que depende del COE Central. Alejandra, la secretaria de Deporte, ha estado siempre en predisposición desde el primer momento. Ha llamado a cada uno de los miembros. El municipio se pidió referencia de la situación económica de cada uno de nuestro gimnasio para evaluar y poder ver cómo ayudarnos en esta situación. En realidad hay una predisposición muy grande del municipio y eso nos tranquiliza a nosotros también como dueños. Bien. Bueno, de más está decir, chicos, y esto la pregunta es para cada uno de ustedes, lo difícil que ha sido esta situación. Fueron los primeros en cerrar y prácticamente son los últimos en volver a abrir, ¿no? Anabela, haceme un análisis de cuán difícil ha sido esto. Nosotros cerramos antes de que se declarara la cuarentena, el lunes 16 de marzo, tomamos la decisión entre todos los gimnasios y centros de actividades físicas. Bueno, y aún permanecemos cerrados. Estamos haciendo planes online y clases vía web, en vivo, por Zoom, y estamos algunos gimnasios alquilando los
los elementos, y eso representa en cuanto a las a los planes online, al alquiler de los elementos, un 3% de la facturación de cada gimnasio, no nos alcanza para nada los costos fijos, así que bueno, algunas inmobiliarias y dueños de gimnasios han tenido la buena voluntad de acordar con cada uno de los dueños con respecto a alquileres, otros no, hay gimnasios que se encuentran al borde del precipicio, hay sociedades que se han disuelto, acá en Arroyito, ¿no? Y otros gimnasios que estamos en camino a eso si no reabrimos, o sea que por eso agradecemos a la municipalidad por tanto esfuerzo, por golpear las puertas del COE, que de ellos depende la autorización de los protocolos. Así que, esa es la realidad de los gimnasios, muy dura y muy difícil para tanto los dueños y para los colaboradores y profesores que trabajan en el centro de actividad física. Marcos, bueno, en tu caso seguramente coincides con Anabela, o sea, se han tenido que reajustar un poco a esta situación para poder sobrevivir, pero muchas veces no alcanza. Sí, la verdad que fue más largo de lo que se esperaba en un principio. Nosotros, como dijo Anabela, cerramos nuestras puertas voluntariamente con la intención de cuidar a la población y ayudar con el tratamiento. Después se entró a prolongar y bueno, veíamos que íbamos quedando el último de la fila en cuanto a la posibilidad de abrir las puertas, y se fueron tomando medidas, se comenzaron con algunos planes, gracias a los alumnos que siguieron confiando en nosotros, en sus profesores, y que con un espíritu solidario decidieron seguir colaborando, todos al tanto de la difícil situación que estábamos pasando. Creo que todos los profes hemos tenido la suerte de contar con la generosidad y la confianza de los alumnos que nos apoyaron, pero bueno, como dijo Anabela, fueron medidas paliativas que no alcanzan para cubrir más que un bajo porcentaje de todos los gastos fijos que se tienen en los gimnasios y bueno, en los comercios en general. Así que por eso estábamos en estas tratativas y en estas gestiones para ver qué se podía hacer. Bien. Damián, finalmente tu reflexión también en cuanto a esta situación. Sí, realmente es como hablaron los chicos, realmente decirle a la gente que se siguió apoyando el servicio nuestro, que se confió y que se cobró junto a nuestra entrega, cada uno de los alumnos entendió y comprendió la situación. Y creo que todos los gimnasios, no tan solo nosotros tres, sino que todos los que estamos acá, comprendimos y estamos agradecidos del alumnado por su participación y su ayuda desinteresada. Bien. Bueno, chicos, la mejor de la suerte y esperemos verlos trabajando nuevamente dentro de muy poco tiempo, ¿no? Que vuelvan los gimnasios es el lema, así que bueno, nosotros nos sumamos a esa consigna también, ¿eh? Así que mucha suerte, chicos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio y por el apoyo que siempre nos da la prensa a las actividades deportivas.